con el propósito de incentivar la transformación del sistema de producción, distribución y consumo, fue instalada una mesa de trabajo con representantes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, PSV, Fondeni, Instituto de la Mujer del municipio bolivariano, General Pedro María Freites y vocero de los consejos comunales. Dicha actividad fue llevada a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cantaura. Nuestra idea, pues, es ir disminuyendo esta guerra económica, que nuestra gente se fortalezca y que, bueno, que se produzca desde nuestros espacios, desde nuestros hogares, y bueno, de ayudarlos pues con ese impulso a través del gobierno nacional, de las gestiones de nuestro alcalde Daniel Haro, quien estuvo bien pendiente pues de esta reunión que se efectuó el día de hoy, y bueno, que ha venido monitoreando pues igualmente, brindándonos todas las herramientas para que estos proyectos se logren consolidar en nuestro municipio. El encuentro sirvió para que los diferentes entes den un impulso a las áreas productivas claves como textilería, panadería, herrería, carpintería y albañilería, así como para fortalecer los CLAP que han sido conformados en el municipio Freites. Gracias al ciudadano alcalde, que con todo el apoyo que nos presta para realizar estas actividades, vamos a seguir una serie de actividades para ir organizando al Poder Popular. Con Daniel Aro Méndez, seguimos consolidando el municipio productivo.